Celina, con los últimos detalles de un proyecto de una mascota de Ciénega de Flores. La perrita es de allá y la mandaron a conservar en su taxidermia en una forma que no todos lo piden. Lo pidieron dormida a la perrita, así de que así está dormida la perrita chihuahueña. Y tiene su cajita de vidrio y su taxidermia en una posición dormida. Trae su camita, que es la camita donde ella dormía, la perrita. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía, se llama Sofía. Y pues la van a recordar por siempre, como siempre se la pasaba dormida. Así es. Así de que ahí está, sí. Alguien requiere un trabajo así de una mascota que sea o un gatito dormido. Ah, le va a poner sus. Sí, este es su camisita desde que llegó a la familia de donde es, y pues tiene más de 13 años. Nos dijeron que se lo pusiéramos, venía sellado, se le tuvo que poner un cierre ahí. Y ahorita lo voy a vestir, la voy a vestir. Para que quede con su ropita. Para todas aquellas personas que quieran un trabajo de taxidermia para sus mascotas, estamos de lunes a domingo a las 24 horas del día, servicios a nivel nacional e internacional, en donde te encuentres, en cualquier país donde te encuentres, podemos ir a domicilio a realizarte el trabajo, o ya sea de un estado de aquí de México, igual también podemos realizar el trabajo. Ya los costos ya incluyen los viáticos y los viajes para irte a realizar un trabajo de mascotas en cualquier parte del mundo. Está con su ropita. Ahora póngalo en su camita. Pesada. Sí, porque lleva base de madera para que se sostenga el vidrio. Así es como ella queda. Y le pongo el vidrio. Esta es la caja. Es para que la caja para que se mantenga por muchísimos, muchos años. Sí. Eso es para evitar el polvo. Y listo. Por siempre. Sofía, por siempre. Sí, aquí lo importante es que se puede quitar el vidrio y pueden tocarlo si lo quieren hacer, pero a la vez se va a proteger para muchos más años, porque si nada más está así se puede ensuciar y pues se va a ir maltratando, ¿verdad? Pero ya con el vidrio ya no tiene que pasar todo. Saludos y aquí estamos a la orden.